Marcos 7, del 31 al 37. No seas un sordo mudo de la vida. Vamos a ver un poco estos aspectos. Primero, mudo. Era persona neutra. No puede expresar concretamente lo que siente y lo que vive, porque es mudo. Sí, yo tenía un compañero, me acuerdo, en la secundaria que le decíamos el mudo. Nunca hablaba. Siempre estaba calladito. Hasta muchas veces ni sabíamos si estaba o no estaba, porque como no hablaba, nadie sabía qué era lo que pensaba, lo que transmitía y si estaba. No sabíamos si estaba, porque no transmite con palabras lo que le pasa en su interior. ¿Y cuántas veces vos sos mudo y no decís lo que te pasa, lo que sentís? Y eso mata. Pero encima de eso, no sabemos si estás, no sabemos si estás vivo, no sabemos qué pensás. Y es necesario saber qué es lo que pensás sobre cada situación. No seas mudo y expresá, habla, decí lo que sentís. Porque lo que uno se guarda mata. Y lo que uno se guarda, hasta lo más lindo, lo puede convertir en lo más amargo. Por eso paso a un segundo punto, que es ser sordo. La expresión de aquella persona que no recibe información. En tu caso podés ser sordo porque no recibís lo que te quieren decir. No captás al otro y girás en vos mismo. Y te dejas llevar por confusión y malos pensamientos. Y esto te lleva a que nadie pueda expresarte lo que ve de vos o lo que siente por vos. Porque vos no lo podés escuchar. Y vos no dejas que entre en tu interior lo que el otro te dice. Y vos podés ser esa persona cerrada que no deja entrar en su interior lo que los otros ven desde tu exterior. Y entro al último punto. Ábrete. Ese es el milagro que hoy Dios quiere hacer en tu vida. Abrirte a Dios, abrirte al otro y abrirte a lo hermoso que es esta vida. Abrite a Dios y no le seas sordo. Escuchalo al Señor. Habla con el Señor y decirle lo que te pasa. Deja de aislarte y de tener miedo a todo. Deja de aislarte y creer que estás ahí siendo un simple espectador de la vida. No, no sos un simple espectador de la vida. Métete en la vida. Métete. Vos sos el protagonista de la vida. No te hagas el sordo y escuchá al que está frente tuyo, aunque no te guste, pero escuchá. Y no seas mudo. Expresá lo que tenés ahí, en tu interior, que ese interior es la mayor riqueza que vos tenés. No seas cerrado, por favor, y abrite a luchar en esta vida y en esta aventura que es la vida, porque vos sos un milagro de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate.